Muy bien, Ah. pues buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a otro seminario didáctico aeronáutico. En este caso, esta tarde hablaremos de control aéreo con nuestro colaborador, Javier Santiso. Recordaros que estos seminarios, estas charlas, son fruto de la colaboración de seis entidades aeronáuticas que paso a nombrar a continuación. Serían la Asociación Amigos del Museo del Aire, la Asociación Aviación Internacional Recreativa Española, AIRE, la Fundación Aeronáutica Mallorquina, la Fundación Infante de Orleans, la FIO, el Museo Aeronáutico de Málaga y la Sociedad Aeronáutica Española, la SAE. Y bueno, sin más, paso a hacer esta pequeña presentación de Javier Santiso. Francisco Javier Santiso del Valle es controlador de tránsito aéreo militar, nacido en Gijón, en Asturias, en el año 58. Es teniente del Ejército del Aire, dispone de titulaciones civiles y militares como controlador de torre, aproximación y ruta, convencional y radar. Experto en gestión y seguridad aérea en la sección de espacio aéreo del Estado Mayor del Aire. Lleva 25 años en el Centro de Control Aéreo, en la escuadrilla de control operativa como jefe de equipo, supervisor, instructor y examinador. Participó en la elaboración de la base de datos del programa SACTA, Sistema Automático de Control de Tránsito Aéreo. Trabajó como controlador aéreo en Cuatro Vientos, Salamanca, Albacete y Torrejón. También ha estado en dos misiones internacionales en Afganistán, en donde fue jefe de torre del Aeropuerto Internacional de Herat entre los años 2006 y 2014. También ha sido instructor de controladores aéreos afganos. Ha colaborado con la Universidad Camilo José Cela y con la Universidad Carlos III de Madrid en la elaboración y homologación de cursos para la formación de controladores aéreos. Es vicepresidente y secretario de la Fundación Funcal, dedicada a la cooperación y a la enseñanza en América Latina, y además de su vocación aeronáutica, es patrón de yate, patrón de embarcación militar y aficionado al buceo. Y ya sin más, damos paso a Javier con esta interesantísima conferencia sobre control aéreo. Cuando queráis. Hola a todos, muchas gracias Fernando y Manel por la presentación. Quería agradecer a la Fundación Aeronáutica Mallorquina y a la Alianza de Asociaciones Aeronáuticas por permitirme compartir con vosotros estos momentos de confinamiento en este seminario didáctico. Bueno, pues buenas tardes chicos. Antes de comenzar, quería comentaros algo que me ha extrañado mucho de todo esto que estamos pasando últimamente. A lo largo de nuestra vida hemos visto muchas series, películas y bueno, libros sobre todo tipo de calamidades y catástrofes increíbles, ¿no? Pero es la primera vez que nos encontramos con una situación como la actual. Bueno, he observado que ni al mejor guionista ni al mejor escritor se le habría ocurrido esto antes. Me refiero a que tenemos que hacer deberes online y dar clases por internet. Lo nunca visto. En ninguna película, vamos, yo por lo menos no lo había visto nunca. Como veis, la realidad supera a la ficción. Una pequeña broma, pero hay que ser siempre positivos y esto pasará pronto y aprenderemos mucho de esta experiencia, seguro. Bueno, me gustaría contaros un poco más dónde empezó mi aventura aeronáutica. Yo soy asturiano y allí en Asturias, en mi tierra natal, pues tenemos mucha afición al montañismo. Y en marzo del 74, cuando yo era un chico, estábamos de excursión de fin de semana en los Picos de Europa, otros nueve compañeros del colegio y un profesor nuestro, ¿no? La verdad es que nos cayó una nevada impresionante. Nos quedamos aislados en una cabaña 4 días. Sin quererlo, la liamos muy gorda. Salimos en todas las noticias de la época y en los telediarios, en las televisiones. Y bueno, menos mal que nos rescató un helicóptero del Ejército del Aire, una LUE-3 del SAR, del Servicio Aéreo de Rescate. Bueno, pues aquel vuelo espectacular, con todo nevado y viendo los rebecos corriendo por las montañas, despertó mi vocación aeronáutica. Al año siguiente, una vez terminados mis estudios de secundaria,
y después de aprobar una oposición del Ejército del Aire, con el permiso de mi padre, claro, estaba entrando en la Escuela de Transmisiones de Cuatro Vientos, donde empecé mis estudios de radiotelegrafista y controlador aéreo. Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que vamos a hablar. Y bueno, yo quería que os fijarais un poquito en la torre que está aquí a la derecha, ¿no? Esa torre es la antigua torre de control de Cuatro Vientos y antiguamente llamada también Torre de Señales. Ha hecho este año, hace, ha hecho 100 años, se construyó en 1920 y como veis se parece más a un faro que a una torre de control. Pues en los años 20 del siglo pasado, pues los aviones todavía no tenían radio, no disponían de radio, entonces lo que hacían cuando salían a volar o cuando salían a hacer algún vuelo o esperaban algún vuelo, encendían el aerofaro, el faro, y entonces eso lo que hacía era que les ayudaba para acercarse al campo y encontrar el aeropuerto si estaban en las proximidades, claro. Bueno, pues esta torre estuvo operativa desde 1920 hasta 1979. Y en la parte de abajo, en las cristaleras que se ven debajo de la torre, pues son las que era donde estábamos controlando. Estuve allí en el año 78, fue mi primera torre de control, la primera vez que yo cogí una frecuencia y la primera vez que hablé yo con aviones. Era ayudante todavía en aquel momento, pero bueno, y eso como curiosidad de esta torre, que sigue siéndolo, además es una torre mixta. Se refiere a que hay controladores civiles y controladores militares, hay de los dos. Bueno, esta es la torre de control, esta diapositiva es la torre de control actual de Cuatro Vientos. Luego al final veremos un pequeño vídeo que saqué desde allí, de la patrulla Águila. ¿Qué es un controlador aéreo? Bueno, pues es el encargado de dar servicio de tránsito aéreo para prevenir colisiones entre aeronaves y en el área de maniobras, en la zona de tierra, por así decir, pues entre aeronaves y obstáculos, para acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tráfico aéreo. Supervisa el tránsito en el espacio aéreo para evitar accidentes y colisiones y su función es orientar a los pilotos con la información necesaria y alertarlos en caso de peligro o de problemas, ¿no? Es un trabajo que conlleva una gran responsabilidad y preparación, como es lógico. El controlador de tránsito aéreo tiene que estar en posesión de su licencia de control y de las habilitaciones y anotaciones apropiadas para el ejercicio de cada una de esas atribuciones. Hay varios puestos en cada torre de control o en cada puesto de control. No solamente de torres, sino de área de aproximación, que luego los veremos. Y para cada una hacen falta unas habilitaciones y unas titulaciones que son necesarias, ¿no? Y unas condiciones que hay que tener. Bueno, ¿de quién depende el controlador aéreo? Pues el controlador aéreo depende de Enaire, que es el proveedor de servicios de navegación aérea en España, ¿no? La información aeronáutica en España. Es una entidad pública, empresarial, del Ministerio de Fomento y gestiona el espacio aéreo español y todo el tráfico aéreo. En España, claro, con 2 millones de vuelos al año y transporta unos 250 millones de personas. Este año supongo que un poco menos con el tema de que estamos pasando. Pero bueno, tiene cinco centros de control que son en lo que es el FIRO, la zona de Madrid, que son Madrid y Sevilla, que se está delegado. Hay un centro de control en Madrid y otro en Sevilla. Madrid es el más grande. Luego hay otro en Barcelona y Mallorca y luego otro en Canarias. Hay 21 torres de control por toda España. Bueno, y una gran red de infraestructuras y equipamientos aeronáuticos, presta servicios de tránsito aéreo, ATS, de control de área, ACC, y aproximación, APP, y aeródromo o torre, así como los servicios de información de vuelo, alerta y asesoramiento. Bueno, las abreviaturas siempre proceden del inglés, porque todo es el inglés aeronáutico, la fraseología aeronáutica suele ser en inglés, y aunque se puede utilizar el español, claro, pero casi todo procede del inglés, es la lengua básica, ¿no? También, bueno, Enaire también es proveedor de los servicios de comunicaciones, navegación y vigilancia en todo el espacio aéreo español y en los aeropuertos de la red AENA. Esta torre, esta foto última, es el centro de control de tránsito aéreo de Mallorca. El centro de control de tránsito aéreo está abajo, en la parte de abajo, y arriba está luego la torre, están separados. Bueno, espacio aéreo. Es una porción, ¿qué es el espacio aéreo? El espacio aéreo es todo lo que hay en España, ¿no? Por encima de nosotros, y es una porción de la atmósfera terrestre, tanto sobre tierra como sobre el agua, ¿no? Regulada por el Estado en particular. En este caso hemos dicho que era Enaire el que la regulaba y la que delega un poco los temas de control, que desde el 2010 que se liberalizó el tema.
El espacio aéreo controlado, que es del que vamos a hablar básicamente, porque el espacio se divide en espacio aéreo controlado, no controlado y otros zonas, otros espacios. El espacio aéreo controlado es un espacio aéreo con dimensiones definidas en el cual hay un servicio de control de tráfico aéreo para vuelos instrumentales, IFR, o para vuelos visuales, VFR. En él todos los pilotos están sujetos a ciertas reglas de operación y requerimientos para sus aviones. Tienen que cumplir unas normativas, como es lógico, ¿no? El piloto siempre tiene que rellenar un plan de vuelo, instrumental o visual, y recibir la autorización del Servicio de Control de Tránsito Aéreo, el cual les da separación a las aeronaves, estén bajo reglas instrumentales o visuales en espacio aéreo controlado. Si están en espacio aéreo controlado, si ahí van por zonas que son en visuales y en sitios pequeños, pues pueden volar sin control. Y entonces, bueno, es aconsejable también, es obligatorio también tener su plan de vuelo, pero por lo menos no tienen que sujetarse a los temas del espacio aéreo controlado, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que es una aerovía o ruta aérea es el camino virtual que predefinido que sigue una aeronave. Son las carreteras del aire, ¿no? Esto que veis en el mapa son las áreas terminales o los TMAs de España, que pues están en Mallorca, en Barcelona, en Madrid, en Santiago, en Sevilla, o en Canarias, o todas las que hay, ¿no? Por ahí. Entonces, las áreas terminales, pero luego los puntos están todos unidos entre sí, por aerovías y por ayudas y demás. Pero bueno, es un poco complicado y un poco largo. Lo único que veáis en la próxima diapositiva es lo que son un mapa, ¿no? Este es un mapa aeronáutico, por así decirlo, que se ve Mallorca y demás, y simplemente para que tengáis un ejemplo y que sabéis que existe una cartografía aeronáutica en el cual hay puntos, ayudas y, bueno, es un poco las rutas que tienen que seguir los aviones y un poco las divisiones en áreas o en zonas y demás. Es complicado y hay que estudiarlo, claro. Bueno, ¿cuántos tipos de controladores hay de tránsito aéreo? Hay básicamente cinco tipos de controladores. El primero sería controlador de autorizaciones, el delivery que le llaman. Es el que da la autorización al plan de vuelo que hizo el piloto y generalmente confirma luego el destino, la ruta, las instrucciones según el plan de vuelo que ha hecho y le confirma la meteorología. Aunque la meteorología también en los grandes aeropuertos hay una frecuencia que los pilotos se conectan a ella y escuchan el plan de vuelo actual, el plan meteorológico actualizado. El controlador sí le da una hora estimada de salida o le dice si tiene demora para el despegue y demás, ¿no? Todo esto se hace generalmente antes de moverse, antes de arrancar el motor. El contacto con el controlador es antes de encender los motores, cuando ya tienen el pasaje a bordo y demás. Y pues bueno, en este caso está con el finger, que es el brazo este que tiene conectado por donde se entra el pasaje, pero bueno, pueden subir por una escalera o por donde sea, ¿no? Que depende de cada tipo de avión o si es más grande o más pequeño. El controlador de tierra, el ground, es el que autoriza el remolque, si el pushback, si es que es necesario. En este caso es un tractor que echa para atrás el avión para separarlo del finger, del brazo, del dedo. Y le da instrucciones por las calles de rodaje hasta la cabecera de la pista en servicio. Y claro, si no hay tractor tampoco es necesario, ¿no? Y a veces que no siempre es necesario. Si está el avión con la escalerilla, le retiran la escalerilla y ya le autoriza. Lo separa de cualquier otro tipo de aviones, o obstáculos, o vehículos, obras y de posibles problemas que tenga en el camino, ¿no? Le lleva hasta la pista en servicio, la pista que esté en servicio. Hay aeropuertos que pueden tener varias pistas en servicio y le indica y le dice cómo ir. Si es una torre pequeña, generalmente todos estos servicios, igual que la torre de control, los puede hacer el mismo controlador. Hay veces que los hace el mismo controlador. No siempre es obligatorio tener tres servicios. Puede haber uno en la torre de control que dé todos los servicios de la autorización, las instrucciones de rodaje por la pista y hasta la cabecera de pista para despegar y luego ya lo que es ahora sería la torre de control. La torre de control es el que, como decía, que puede hacer también los otros servicios. Y tiene el control sobre la pista o pistas de aterrizaje, las intersecciones y todo lo que son las plataformas, ¿no? Autoriza aterrizajes y despegues y controla vuelos VFR también, la ATZ que se llama. El movimiento dentro de la ATZ, que es el área que está alrededor de la torre, que son más o menos unas 5 millas, 8 o 9 kilómetros, prácticamente es lo que se ve desde la torre. Le da la información meteorológica actualizada, si ha habido modificaciones de viento o de alguna cosa, y de los posibles trabajos, cruce de pistas, aves y otros tráficos que pueda haber en el circuito de tráfico, ¿no?
Los instrumentales se coordinan con la aproximación, que es el que le autoriza, ¿no? En esa diapositiva se me ve a mí en la torre de control de Afganistán, en Herat. Estaba yo allí controlando, estoy aquí de pie, a la derecha de la vista. Y bueno, como veréis, la torre de control, que es la que está arriba a la derecha, es poco inclinada, entonces se ve reflejado el avión, que era el caza 295, que acababa de llegar para darnos apoyo en Herat, allí, ¿no? Estuvo allí varios días luego dando apoyo. Bueno, como veréis, esa torre, ahí tiene, pues un poco para que veáis, todas las torres suelen tener el número de la pista en servicio, que es el caso del 36, y la elevación del campo para que cualquier avión que pase por allí, bueno, pues lo pueda ver y lo pueda saber, por si no te quiere consultar sus apuntes o sus publicaciones. La torre de arriba, la foto de arriba fue en el 2014, perdón, en el 2006, cuando fui la primera vez. Afganistán, ahí es donde daba yo el servicio, donde trabajaba. Y luego cuando volví en el 2014, pues es que los talibanes tenían la mala costumbre de que nos tiraban cohetes y nos tiraban algún explosivo que otro. Entonces hubo que cambiar la torre de control y pusieron una abajo que era con más protección, tiene unos búnker alrededor y tiene unos merlones que le llamábamos. Y la visibilidad era mucho mejor, incluso de la de abajo, porque teníamos cámaras de televisión y entonces veíamos mucho mejor las pistas y mejor las posiciones. No, no hace falta estar arriba hoy en día. Hoy, con la tecnología que tenemos, se dispone de otros medios para poder visibilizar mejor las pistas o lo que sea. Bueno, controlador de aproximación es la APP que decimos. Controla el espacio aéreo y los tráficos que salen y llegan a uno o más aeropuertos. Es un CTR que le llamamos, un TMA. Da prioridades a los vuelos instrumentales y en la salida los transfiere al centro de control de área. Cuando va de salida los pasa. Es un transmisor con los otros centros de control. Siempre en los límites de los espacios aéreos, tanto en extensión como en altura, están todos publicados y tienen los puntos de coordinación en los que se transporta, se traslada los aviones, ¿no? Se cambia. Y se suele trabajar con un radar, por ejemplo, en Madrid este es un radar, este es el ACC de Madrid, y el centro de control está en el centro de control de Madrid, es el TMA, esa es la zona de aproximación, son los controladores de aproximación. Y si no hay radar, por lo que sea, en Afganistán no teníamos radar y trabajábamos con estimadas, vas trabajando, es otro sistema que llamamos convencional. En arribadas, en aviones que están llegando, es el que autoriza las aproximaciones al aeropuerto que sea, y le dice pues si es una aproximación ILS, es una aproximación directa o el tipo de aproximación que pueda ser, ¿no? Y si hay mucho tráfico, por lo que sea, pues les deja haciendo esperas en hipódromos, sobre unos puntos, y les deja dando vueltas, está todo legislado y le dices cómo tiene que quedarse el avión, en qué altura los vas poniendo unos encima de otros, por así decir. Y los vas metiendo por abajo según vayan llegando. También se les da la hora de aproximación, prevista de aproximación, y se les da varias cosas, ¿no? Hay cartas de acuerdo donde todo está escrito y todo está publicado, ¿no? Para que cada uno sepa y demás. Es el que autoriza a aterrizar y luego ya lo pasa con la torre. Es un intermediario entre el centro de control de área y las torres de control. Lo mismo de despegues que de aterrizajes. Bueno, Control Madrid. El Control Madrid es el controlador de ruta o de área. Controla el resto del espacio aéreo, por la parte de arriba, por así decir, ¿no? Está dividido en sectores y en regiones inferiores de vuelo y las superiores. Y el FIR y el UIR, que se llama. La FIR son hasta 245 de nivel y que son 24.500 pies. Y la región superior de vuelo, la UIR, es hasta 460, ¿no? 46.000 pies. Y los límites entre la aproximación y ruta se establecen, ya lo he dicho, entre los centros de control mediante cartas de acuerdo o publicaciones. Controla los tráficos establecidos a un nivel de vuelo y generalmente es el que hace el traslado de un avión de una zona a otra, ¿no? Generalmente por aerovías, aunque los puede sacar de la aerovía si el controlador quiere, ¿no? O por si tiene tormentas o lo que sea, los puede sacar de la ruta. Y el controlador de aproximación, los tráficos en evolución, que hemos dicho antes también, ¿no? Tanto en ascenso para el nivel de vuelo idóneo como en descenso para aterrizar en el aeropuerto de destino. Esto es el centro de control de Madrid, ahí estaba donde yo estaba destinado, estuve ahí 24 años y fue el día de la boda del actual rey,
y doña Leticia, y estábamos ahí controlando aviones y helicópteros y controlando un poco la zona aquella. Y luego es la sala de control, que es la sala más grande de España, de controladores, que ahora veréis, harán un pequeño vídeo después, cómo es un poco el funcionamiento dentro de la sala, y estamos mezclados ahí todos, estamos los civiles, los militares, y ahí está la zona también de aproximación, que está en la parte final. Los que están aquí a la derecha, los primeros, son los jefes de sala y demás. Ahora veremos, que vemos un poco un esquema, pero bueno, no es fácil. No es fácil porque verlo en la TZ, donde se ve lo que es el aeropuerto, lo que es la zona alrededor del aeropuerto, que está dentro de un TMA, que puede haber varios aeropuertos, puede haber dentro o uno, depende cómo sea. El CTR es la zona también de protección de alrededor de la torre, y en la cual hay tráficos en evolución, ¿no? Los que van subiendo o bajando. El TMA es el área terminal de los que manejan aproximación, que es lo que hemos hablado, y el CTA es el área, que es donde están todos los niveles. Ahí hay aerovías entre medias para comunicar unos sitios con otros. Y luego el FIR y el UIR, que hemos dicho antes, que son las rutas en altura o más bajo, ¿no? Ahora vamos a ver el centro de control de Madrid en un día de tormentas. Está sacado del telediario, o sea que es un tema que fue público. Cómo los controladores, a veces que hay un problema, que hay aviones que están volando en un día de tormenta, entonces, claro, les es muy incómodo y es incluso peligroso meterse en una tormenta, hay cumulonimbus y demás. Entonces, cómo les desvían y cómo lo hacen, ¿no? Las fuertes tormentas de estos últimos días han hecho que muchos vuelos hayan tenido que modificar su ruta. Hoy hemos entrado en el mayor centro de control de tráfico aéreo de España, en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Ahí están destinados un tercio de los controladores del país. Su trabajo, ya de por sí estresante, se complica ante situaciones de este tipo. Roger, deviation approved, heading 045, reports on clear weather. Este, por ejemplo, acaba de decir ahora que sí que tenía tormenta y que en vez de seguir la ruta que estaba siguiendo, que era directo hacia aquí, que necesita poner rumbo 045. Aunque trabajan bajo techo, las fuertes tormentas les afectan como si estuvieran a cielo abierto. Son, nos cuentan, las peores condiciones para trabajar como controladores. Los pilotos deciden por dónde van a volar para evitar la tormenta y toman el control. Las aeronaves no vuelan por donde deben y no tenemos ni idea de lo que van a hacer. Hasta que el piloto nos dice, oiga, que me tengo que desviar, que por ahí no puedo pasar. Ahí tenemos que improvisar, buscar soluciones, alternativas. El problema se agrava cuando las tormentas afectan a los aeropuertos o sus cercanías. La operación se complica muchísimo porque, digamos, el espacio en ruta es mayor. Siempre hay más posibilidades de que los aviones puedan desviarse. En estos casos, los controladores tienen que espaciar los despegues y aterrizajes, y a veces esto provoca que se acumulen aviones en espera, sobrevolando la zona y consumiendo combustible. En ocasiones no pueden aguantar y tienen que aterrizar en otro aeropuerto. En este centro de control, el mayor de España, trabajan unos 500 controladores. Lo hacen en coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología, de quienes reciben previsiones cada media hora. Sin embargo, necesitarían hasta 3 horas de antelación para reorganizar las rutas. Y en ese momento es muy difícil saber dónde va a estar una tormenta. Bueno, como veis, es muy instructivo porque se ve un poco todo lo que es el área, lo que hacen y lo que hacemos en el centro de control. Bueno, ¿qué requisitos hay que tener para ser controlador aéreo? Pues hay que ser mayor de 18 años, tener nacionalidad española o de un país comunitario, un título que dé acceso a la universidad, ya sea bachiller o equivalente, FP, formación profesional, FP, FP2, técnico especialista o técnico superior de formación profesional. Yo recomiendo algo que sea científico o tecnológico porque siempre será un poquito más fácil, pero vale cualquiera, o sea que no es igual que sea uno que otro, ¿no? Lo que hay que tener un título que dé acceso a la universidad, que puedas entrar a la universidad. Hay que tener un muy alto nivel de inglés, tanto oral como escrito. Hemos hablado que es el nivel de referencia, ¿no? El nivel de referencia es el C1, que es el que, aunque no es necesaria la titulación, pero es el nivel de referencia, ¿no? Para saber qué es lo que tenéis que tener. Y es el nivel en que se utiliza en todas las comunicaciones y en todas las publicaciones y todo. Es el inglés aeronáutico, por así decirlo, ¿no? Hay otros también, pero bueno, es el básico, con el que nos regimos todos y manejamos todos. Si la lengua materna es diferente al español, la persona que quiere optar al cargo,
pues sí tiene que, ahí sí tiene que te presentar el nivel C1, el título equivalente de español en oral y escrito también, ¿no? Luego, los requisitos médicos que son imprescindibles. Es un reconocimiento médico de clase 3 que se llama y cumple una normativa de OACI, OACI es la Organización de Aviación Civil, y es igual que para los pilotos, lo mismo que para los pilotos. Es muy específico y muy selectivo. Hay que tener muy buena salud física y mental. Y luego, además, este reconocimiento médico, luego, hay que nosotros lo llamamos el CIMA, hay que mantenerlo todos los años después, o sea que no es fácil. Un ejemplo podría ser que si uno es daltónico, por ejemplo, no es una enfermedad grave ni tiene ninguna cosa grave, de hecho no es una enfermedad, es simplemente una deficiencia, pues no puede ser controlador porque no diferencia los colores, ¿no? O sea que hay cosas que te, directamente te excluyen, ¿no? Es uno de los temas. Bueno, ¿qué habilidades hay que tener? Un poco hacer malabarismos, ¿no? Hay que tener, pues eso, un conocimiento del sector aéreo y muy, muy amplio, la meteorología, de cartografía, navegación, fraseología, muchas cosas, ¿no? La verdad que son muchas las cosas que hay que aprender y que estudiar. Habilidades para tomar decisiones de forma rápida y resolutiva, autocontrol en situaciones de estrés, agilidad mental y capacidad para trabajar en equipo, capacidad de coordinación, facilidad para visualizar espacios en tres dimensiones, orientación espacial, razonamiento lógico, percepción visual e imaginación, capacidad para hacer frente a varias tareas simultáneamente, adaptabilidad al cambio, resistencia a la fatiga, estabilidad emocional y razonamiento abstracto. Y luego, pues sobre todo, pues tener mucha vocación, mucha seguridad y mucha responsabilidad con el trabajo, con lo que uno está haciendo. Bueno, pues las diferencias entre un controlador civil y militar pues son pocas, la verdad, que tenemos las mismas normas, los mismos reglamentos, las mismas, tanto nacionales como internacionales, el mismo reglamento de circulación aérea de OACI, la Organización de Aviación Civil, y de AESA, la Agencia Estatal de Seguridad. Tenemos que las mismas titulaciones, licencias, reglas, habilitaciones y capacitaciones. Tenemos que cumplir todos los requisitos igual que un civil. De hecho, estudié un año, por ejemplo, en la escuela de Salamanca y otro año en la escuela de Barajas, en Senasa, que es donde estaban los controladores civiles. Tengo la misma titulación que los civiles y la militar aparte, ¿no? Pero bueno, son las mismas titulaciones. La única diferencia es que los militares hacemos defensa aérea. Y bueno, ¿qué es la defensa aérea? Pues que además de separar los aviones hay momentos en los que hay que juntarlos o tenerlos pegaditos. Hay que mantener siempre la seguridad, no solamente con nuestros tráficos militares, sino con el resto de tráfico civil y separándolo de ellos y manteniendo todas las normas que tenemos que cumplir de separación. Hacemos interceptaciones, escoltas, repostajes en vuelo, ejercicios, entrenamientos, desfiles, búsqueda y salvamento, paracaidistas, incendios, misiones, bueno, muchas, muchas funciones, ¿no? Luego ahora veremos una de las cosas de las que hacemos. Y tenemos el uso compartido y compatible del espacio aéreo. Tenemos una coordinación total, ¿no? Es imprescindible la coordinación civil y militar entre controladores civiles y militares, y militares y civiles. Cualquier duda nos llamamos y nos ponemos en contacto. Tenemos líneas directas, líneas calientes. Es vital para la seguridad aérea y nacional. Cualquier problema que ellos vean nos avisan y nosotros cualquier problema o cualquier duda que tengamos también lo coordinamos con ellos, siempre, ¿no? Esta interrelación entre ambos es, ya he dicho, total e inmediata. En cualquier situación, 24 horas al día y 365 días al año, ¿no? Tenemos trabajos, cartas de acuerdo, trabajos conjuntos, maniobras conjuntas en los que hacemos ejercicios y coordinamos esas interrelaciones entre nosotros. Informamos de cualquier problema que pueda surgir y se estudian y se buscan soluciones. Cualquier problema que hay, siempre nosotros tratamos, todo el mundo trata de informar y coordinarlo. Bueno, ahora veréis un poco el vídeo desde un avión de Canadair que despegó de Barajas y que reventó una rueda y se le metió en el motor, salió hacia adelante y luego se le metió en el motor. Bueno, pues automáticamente nos llamaron a defensa aérea, nos llamaron al CAO, que estamos dentro del centro de control, y a unos compañeros míos, no estaba yo ese día de servicio, claro, pues ya no estoy, pero sacaron un F-18 desde Torrejón y lo pusieron debajo del avión, en la zona de Toledo. El avión se fue a orbitar a la zona de Toledo, en Tarancón, la zona de Tarancón, y para gastar combustible. Este avión no podía desgastar combustible, por lo cual estuvo dando vueltas en la zona.
El avión, el F-18, se puso por debajo, le estuvo mirando y le dijo lo que tenía, cuál era el problema y tal. Esto es uno de los hechos que ocurre, no es que sea todos los días, pero habitualmente puede pasar, y una de las coordinaciones que tenemos es esta, ¿no? Precisamente. Sí, entiendo, acaban entonces ya con el chequeo. El tren delantero no estaba bien aparentemente, ¿no? Estaba bien. Y del trasero solo la rueda exterior izquierda trasera estaba dañada, aparentemente. Copy, that was it. Copy, okay, thank you. No les he enviado fotos porque se ven con poca calidad, pero vamos, que lo veía yo mejor que las fotos. De acuerdo. Pues muchas gracias, Poker 81. Pues ya cuando lo desea, puede retornar rumbo 335. ¿Requita rumbo, por favor? De rumbo 335. Rumbo 335, mantengo 8000 pies, ¿verdad? Bueno, en principio deje libre la altitud de la Canadá y cuando esté libre en contacto visual con él, proceda en ese rumbo. Perfecto, ¿asciendo o desciendo? Mejor 10.000 pies, 10.000 pies sobre 1029. Copiado, pues Air Canada, I'm leaving, turning right, heading 355 and climbing 10,000. ¿Dónde estudia un controlador aéreo? Se le liberalizó la enseñanza y el control aéreo en el 2010, y hay tres únicas empresas que son las gestoras, de las que son proveedoras de servicios de control en España, que ahora actualmente son AENA, Saerco y Ferronats. Pero bueno, ahora precisamente están en el periodo de licitación de otras empresas, posiblemente venga alguna empresa más, han presentado sus papeles hace poco. Y hay varias escuelas privadas y para dar clases de controladores aéreos, ¿no? Hay varias, como son, incluso hay alguna universidad. Estuvo en su momento la Camilo José Cela y la de Getafe, la UCM3 de Getafe, pero ahora ya no están. Ahora creo que está la de Ciudad Real y la de Lleida. Y bueno, hay otras más escuelas por ahí, hay varias escuelas. Y tienen que estar, son centros de formación reconocidos por Aviación Civil. El precio, pues salen algunas desde 30.000 euros, pero pueden llegar a los 75.000 euros, depende de las clases que se den. Hay prácticas con simuladores, esa foto que está en la parte de abajo es un simulador de vuelo, y luego, pues una vez que se hacen las prácticas y se estudia las clases que tengan, pues bueno, teniendo el certificado médico que hemos hablado antes y la competencia lingüística en inglés o en español si eres extranjero, pues se obtiene una licencia de alumno controlador que la autoriza a ESA, ¿no? La Agencia Estatal de Seguridad. Esto no quiere decir que ya seas eres controlador aéreo, pero ahora te tiene que contratar una de las empresas que hemos dicho antes. Una de esas sería o AENA, o Saerco, o Ferronas. Te presentas a una licitación, y el problema es que no siempre pasa como con los pilotos, que no todos son los pilotos entran a... Es un libre mercado y no todos los pilotos pueden volar en compañías. Hay algunos que no, pues no tienen suerte, porque no cumplen las condiciones o porque no le gusta a la empresa, ¿no? Si ya uno, una vez que ya está en la empresa esa, puede obtener la licencia de controlador con una habilitación y una anotación específica en una cartilla que tenemos, en la que es la necesaria la formación de unidad, que es la que le da en cada dependencia de control de esos proveedores, ¿no? Y generalmente es un instructor el que le da esas clases y el que le firma esa licencia de control. ¿La diferencia con los militares? Bueno, por los militares hay una formación inicial, en la que es en la Academia General Básica de León, en la cual se entra después de pasar un examen, una selección, también hay un examen de selección para entrar, una oposición, y después se va en León y luego en Madrid, y también se estudia, son unos 3 años. Hay que escoger la especialidad, en este caso, para mando y control, para ser controlador, y se egresa de sargento a los 3 años. Durante todo el tiempo está uno cobrando su sueldo, más o menos grande, o más o menos no hay que pagar nada para estudiar en el ejército. Luego la licencia de alumno controlador se hace en la Escuela de Control de Matacán, en Salamanca, que está unos 6 meses aproximadamente para torre, y luego depende de lo que se vaya a estudiar, se hacen otros estudios, otros cursos, y hay varios cursos y tal. Luego, una formación de unidad en cada destino, ¿no? Cuando uno llega a su destino, pues llega y donde hace su formación de unidad, y ya puede trabajar después de haber pasado por el instructor, igual que los demás, ¿no? Bueno, la formación militar de los tres ejércitos, la formación inicial se hace en cada ejército en sus academias respectivas, el ejército de tierra, la armada y el aire.
El ejército de tierra tiene sus bases de helicópteros en toda la península y en Canarias, y en cada una pues, hay controladores aéreos del ejército de tierra que han hecho su formación también, sus cursos, luego también en Matacán, en Salamanca. Están distribuidas por toda la península, en Vétera, que es en Valencia, o en Almagro, en varios sitios. La Armada Española también ha hecho sus cursos en Salamanca, en Matacán, en la base del Ejército del Aire, y tiene sus controladores también que controlan en el portaaeronaves también el Juan Carlos I. Tienen las escuadrillas, son escuadrillas de aviones, de los Harrier que tienen y los helicópteros de la Armada. Y tienen una característica que tienen la base aérea de Rota, que está con los americanos ahí, que tienen en conjunto con los americanos, y tienen también los controladores aéreos son de la Armada, han salido también de Salamanca, como decimos, y tienen helicópteros y varios tipos de aviones también y demás. El Ejército del Aire tiene varias bases aéreas distribuidas por toda la península también. Y hacen en ellas también la formación de los controladores, ¿no? Han hecho su formación luego ya de unidad en cada destino. Son bases aéreas generalmente abiertas al tráfico civil y bueno, pues son las características que además de las bases, o sea, de los aeropuertos civiles, hay bases aéreas, pues como puede ser Zaragoza o Albacete o León, Badajoz, Valladolid. Bueno, pues muchas de ellas están controladas por controladores militares, pero entran aviones civiles también. Y la característica que os dije antes también de que la base aérea de, perdón, la base aérea, sí, la base aérea de Cuatro Vientos es una torre mixta, que hay controladores civiles y militares, están codo con codo en la misma torre y unos controlan los aviones civiles, otros controlan los aviones militares, pero la coordinación es total a todos los niveles. Hacemos todo tipo de maniobras y todo tipo de ejercicios y co se coordinan totalmente entre civiles y militares. Ahora vais a ver un poco lo que es la defensa aérea, porque la defensa aérea, hay tres centros de control del ejército de defensa aérea. Uno está en Zaragoza, que se llama Polar, y otro está en Pegaso, que es en Torrejón, y otro está en Canarias. Y los tres hacen lo que es la defensa aérea y se coordina a la vez con el tema de control, el control civil y control militar. En este vídeo vais a ver además todo un poco, a mí me gusta bastante, además son compañeros a los cuales aprecio y conozco, y entonces pues verles trabajar y ver cómo coordinamos unos hechos con otros. Base de Torrejón de Ardoz. Aquí se encuentran algunas de las instalaciones principales del Mando de Defensa y Operaciones Aéreas, responsable de la seguridad del espacio aéreo español. En las pantallas del Grupo Central de Mando y Control se recibe diariamente la información de 35 radares, principalmente militares, que identifican a más de 10.000 aeronaves que en un solo día nos sobrevuelan. Son los vigilantes del cielo. Charlie Tango 23, additional traffic, Bra 100, 15 miles. 11:33 de la mañana. En las pantallas se detecta una aeronave no identificada. Salta la alarma. Ni el radar ni los operadores del grupo central pueden asociarla a ningún plan de vuelo o a plan de operaciones aprobado. Se intenta el contacto por radio. Este es el sistema de defensa español llamando en guardia una aeronave no identificada al sur de Ibiza. Radial 180, 80 millas del borde Ibiza, con rumbo norte, 5.000 pies de altitud. Si me escucha, llame en frecuencia 250-275 o contacte con Pegaso en esta frecuencia. No hay contacto con la aeronave y no le tenemos identificado en este momento. Sí, centro de operaciones aéreas. Sí, buenos días, AOC. Tenemos una aeronave no identificada, 50 millas al sur de Ibiza, 5.000 pies con rumbo norte. Ok, nosotros la tenemos en pantalla, codificada como desconocida. No ha podido ser identificada por medio de
asociación con ningún plan de vuelo válido y por tanto solicitamos un scramble de un avión en alerta para su identificación visual. Ok, pues vamos a iniciar la orden de scramble. Scramble, orden de despegue inmediato a caza en alerta. Scramble Charlie Tango 2-3 para identificación visual aeronave SOC de Ibiza. Orden de scramble dada a las 11:39. La alarma suena en el ala 12. El piloto, el capitán Zeca, se equipa con el pantalón con las cartas de vuelo y con un chaleco que le ayuda a soportar las elevadas fuerzas G que le afectarán durante la travesía. Fuerza G, fuerza que soporta el piloto provocada por una aceleración o deceleración de la aeronave. Mientras tanto, el equipo de mecánicos también se pone en marcha. Se comprueba que el avión, que se chequea diariamente, está a punto. En un máximo de 15 minutos, el avión tiene que despegar. Se trata de un caza F-18. El piloto, ayudado por la mecánico, se coloca en tobillos, rodillas, cintura y hombros, los atalajes que le sujetarán al asiento cuando éste sea lanzado al exterior ante el riesgo de colisión. Finalmente, se retiran las pinzas de seguridad de los misiles. Todo está listo para el despegue. Los dos motores, cada uno con una potencia de 8.000 kilos de empuje, empiezan a trabajar. El avión se dirige a la cabecera de la pista. Desde la torre de control de Torrejón de Ardoz, se coordina y autoriza el despegue. Tengo suelto por Madrid el Charlie Tango 2-3, ¿lo vais a querer? Negativo, Charlie Tango 2-3, suelto con Pegaso. Charlie Tango 2-3, ready for takeoff. Copiado, suelto, gracias. Barrera, por favor. Charlie Tango 2-3, clear for takeoff, runway 2-3, wind from 060, 4 knots. La identificación visual de la aeronave es prioritaria. El piloto recibe información sobre el tráfico aéreo que hay en su ruta desde el centro de mando y control de Torrejón. Charlie Tango 2-3, you are on radar contact. Pegaso is providing close positive control. Check altímetro. Estándar, weapon safe. Charlie Tango 2-3, weapon safe, altímetro 6, estamos. Charlie Tango 2-3, your mission is visual identification of Kilo Alpha 536, position 139, 18 miles, 16,000, left, north. Charlie Tango 2-3, toda la conversación con tierra se realiza en inglés. Este es el idioma estandarizado para las comunicaciones aéreas. La vigilancia y el control del espacio aéreo se realiza en dos ámbitos, el nacional y el de defensa aérea de la OTAN. El F-18 se acerca a su objetivo. Este avión puede alcanzar una velocidad de 1,8 veces la velocidad del sonido, o lo que es lo mismo, 2.200 kilómetros por hora. En todo caso, para alcanzar esta velocidad es necesario que el centro de mando y control lo autorice. Permiso que se daría solo ante la certeza de una situación grave. Charlie Tango 2-3, 0.8 miles, proceeding for VIP. Para la identificación visual, el piloto se coloca a una distancia de entre unos 300 y 500 metros de la aeronave no identificada. Transmite a su centro de control los datos de modelo de avión, matrícula y comportamiento. Charlie Tango 2-3, VIP, Cessna Citation Model. Charlie Tango 2-3, Pegaso Copy. Identification is a Cessna Citation. Toma fotos para confirmar la identificación. Se averigua que se trata de un avión civil comercial cuya tripulación rellenó incorrectamente el plan de vuelo antes del despegue, por lo que no llegaron al sistema de mando y control los datos necesarios para su identificación. No supone una amenaza para la seguridad nacional, por lo que le deja continuar su vuelo. No obstante, el Ejército del Aire hará llegar la correspondiente reclamación al propietario de la aeronave. Con el objetivo cumplido, es hora de volver a estar de nuevo a punto en el ala 12 de la base de Torrejón de Ardoz.
cuando suena la alarma es un momento de tensión puntual, de responsabilidad, porque puede ser una misión sin importancia o puede ser algo mucho más serio, con lo cual un sentimiento de tensión y responsabilidad, pero para el que estamos entrenados y entrenamos a diario, con lo cual dentro de todos los parámetros de seguridad y de control absolutos. La identificación ha sido positiva, pero los vigilantes del cielo siguen alerta. La misión del Mando de Defensa y Operaciones Aéreas es H-24-7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Bueno, ahora hemos visto ya un poco la que es la formación de los controladores civiles y militares, y ahora quiero que veáis un poco lo que es el futuro, lo que va a ser el futuro de los controladores aéreos, por lo menos en lo que es con respecto a torres, que ya se están haciendo en pruebas en España con la Torre de Vigo, y pues este el caso que es el vídeo, que es el de Noruega. Bueno, este vídeo lo hice en la Torre de Cuatro Vientos el 26 de junio del 2017, era el 90 aniversario de Iberia, y es la patrulla Águila y un Airbus 330. Para mí la aeronáutica y la astronáutica y la aviación siempre ha sido, no, nunca ha sido una profesión, han sido una pasión, y que he tenido la suerte de disfrutar trabajando en ella. Espero que vosotros también tengáis el día de mañana la misma suerte de trabajar en algo que os apasione. Bueno, pues esto es todo y espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención. Fernando, cuando quieras. Vale. Como os he comentado antes, tenéis la posibilidad de escribir vuestros comentarios en el chat. Un segundito, que ya tenemos aquí un comentario. Y 102 se pregunta si el actor de Noruega ya utilizan el nuevo sistema a día de hoy. Espérate un momento, Javier, porque tienes el micro cerrado y ahora mismo te lo abro. Ya lo tienes abierto, sí, Javier. Vale, vale. Sí, muy buenas. El aeropuerto de Noruega estaban en pruebas todavía haciéndolo el tema este. Estarán ya en breve, no creo que tarden mucho en activarlo. Esta era la publicidad de ellos precisamente.
Muy bien. A ver. Antes de que me pegue alguien, yo quiero decir lo del SAR, que cuando estoy diciendo que el SAR es el, también viene del inglés la palabra SAR, no es Servicio Aéreo de Rescate, es Search and Rescue y es Búsqueda y Salvamento. O sea, no sé que alguien luego me corrija. Muchas gracias. Gabriel Mestres dice, genial, ha sido muy instructiva y más sincera, enhorabuena a Javier. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta más? A ver, aquí viene. Álvaro dice, ¿por qué los militares se ponen nombres como póker, lince, etcétera? Son los indicativos de cada unidad, de los aviones. El póker, por ejemplo, es de Torrejón y en la diapositiva se veía que cada unidad tiene, pues, en Albacete tienen dólar, por ejemplo, o tienen otras. Póker y dólar son los de Torrejón. Y bueno, pues son indicativos de cada unidad que le pone. Además, ya son tradicionales, eso lleva muchos años ya puestos, o sea, no es una cosa de hace poco. Igual que también tenemos el emblema del gato, por ejemplo, en el ala 12, y pues son cosas curiosas un poco. Bueno, Álvaro dice, gracias, muy buena charla. Carlos de Palma, no sé si te has dejado algo en la pregunta, solo veo parte de ella. A Carlos de Palma dice, ¿no parece raro que en el futuro haya torres de control sin controlador? Sí, es raro, pero bueno, de hecho ya existen. Aquí hay puertos como Burgos, por ejemplo, el Hierro también estuvo una temporada también, que no tienen controlador y hay otras torres que son las que las controlan. El de Burgos, por ejemplo, yo estuve además en las reuniones aquellas ahí de Burgos cuando cerraron, y se llevan desde San Sebastián, pero recordar que era, de un aeropuerto del País Vasco. Y la responsabilidad final es del piloto y al final pues hay unos procedimientos y unas maneras de hacerlo. Sí es verdad que yo estoy acostumbrado en el control de que te dicen de que lo que no va a ocurrir al final ocurre. Te dicen, pues esto no pasa nunca, la pantalla nunca se va y nunca se estropea. Pues he visto las pantallas que se estropean, he visto las frecuencias que fallan y te falla todo, o sea, cuando te tiene que fallar. Y sí, claro, si estás a remoto, pues es más difícil poder solucionar un problema. Lo que siempre podrá haber algún operador que puede echar una mano en el aeropuerto, supongo yo, que habrá unos procedimientos y habrá que escribirlos y establecerlos. Pero se trata al final de costes, al final se trata de dinero, de ahorrar dinero. Gracias, Javier. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Por ahora no tenemos ninguno. Manel, no tenemos ninguno. A ver, Manel, te has bloqueado tú mismo el micro. Te lo abro ahora. Vale. Ya estás abierto. No, pues digo nada. Si no hay más cuestiones, pues simplemente despedir a Javier Santiso y felicitarlo por mi parte por la presentación. Me ha parecido muy, muy trabajada, muy didáctica y muy clarificadora de cara a quien le apetezca un poco seguir esta profesión y el acceso a ella. Nada. Felicitarlo y despedirme de todos vosotros hasta el jueves que viene. Pues muchas gracias, Manel, muchas gracias, Javier, y gracias a todos los que habéis estado en esta charla. Hasta luego. Gracias, hasta luego.